Hola, yo soy Alex Eduardo. Tengo 6 años de edad y soy de Chilapa, de Álvarez Guerrero. Me gusta cantar, correr y saltar y jugar fútbol con mi mamá. Me enseña mi mamá a patear la pelota. Me gusta cantar porque quiero salir a otros lugares a cantar. He cantado con mucha gente, como en noches culturales. Cuando el público me aplaude, yo me pongo muy feliz. El día más feliz de mi vida es cuando canto. El día más triste es cuando no canto. Yo traigo un amuleto, se llama Chaser. Me ha acompañado desde cuando estaba bebé. Me lo regaló mi tía. Ella me cuida ahorita y también cuando estaba chiquito. Para venir a La Voz Kids, me compraron un traje para venir bien guapo. Me compraron mi sombrero, las botas, mi pantalón y mi camisa. Yo sé que con mi traje voy a enamorar a Patti Cantú y a María León. Y la cara de asustado, ¿por qué, chico? ¿Estás contento? Sí, muy contento. ¡Híjole! ¿No estás asustado? No. ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué sonrisa más hermosa tienes, amor! ¿Cómo te llamas? Alex Eduardo. ¡Alex Eduardo! ¿Te dicen Alex? Sí. ¿Sí? ¡Eso! ¿Cómo ves que nos volteaste a todos, De un trompón de voz. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando todas las sillas se voltean? ¿Qué quiere decir? Que yo lo hice muy bien. Sí. Eso es así. ¿Y qué más quiere decir? Que le eché muchas ganas. ¿Y qué más quiere decir? Que todo estuvo bien. Sí, correcto. ¿Tuviese que decir de algo más, por ejemplo, qué sería? La emoción y la felicidad. Sí, claro, exacto. Pero también, Alex, quiere decir que tú puedes elegir cualquiera de nosotros para que trabaje, o sea, que juntos estemos en la competencia. Uh-huh. Sí. Eso también quiere decir. Compadre, yo me emocioné mucho y le piqué este botón porque este botón quiere decir que se dé vuelta a la silla para verte. Y cuando te vi, pues más me emocioné. Porque estabas cantando con mucha injundia, mucha emoción, muy... Y luego, ¿cómo decían? Esos ojitos que no los puedo olvidar. ¿Cómo así? Sí, con mucho sentimiento. Con mucho sentimiento. Es lo que yo digo. Y me emocioné mucho. Yo quiero que estés en mi equipo. ¿Qué te está llamando la atención de qué? ¿De los pelos? ¿Quién? ¿Los pelos de este? Por eso volteas para allá y no me pelas a mí. Que yo soy un loco que tiene el pelo de dos colores. ¿Eso es lo que estás pensando tú? ¿Que soy un loquito? No. Okay. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en la felicidad, en la emoción de venir a este escenario tan grande. Wow. Increíble. Wow. Tú sí sabes, ¿eh? ¿Qué edad tienes? 6 años. ¿6 años? ¿Sabes qué? Tampoco lo hemos preguntado. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienes? De... Chilapa de Álvarez Guerrero. ¡Ándale! Guerrerense el viejón. Sí. Y allá y... ¿Sabes quién más era de Guerrero? Joan Sebastián. Sí. ¿Y quieres ser como él cuando seas grande o no? ¿Te gustan los caballos? Me gustan mucho los caballos. Entonces este es el equipo para ti. Pero dile por qué. Porque tengo caballos en la casa. ¡Eso! Y te los presta, te deja montarlos. Tengo muchos caballos en la casa. Te los presto. Solo yo le monto a los ponis. ¿Tienes ponis? Porque está chiquito. ¿Tienes pony? Yo no tengo ponis. Pero nosotros compramos uno o compramos un pony. No, yo decía que si yo tenía ponis, que te compre uno. ¿Te compramos un pony? Yo digo que sí. Yo también. Pero se vaya uno a tu equipo, cómprale un pony, porque mira qué adorable es. Yo te compraría un pony. El problema es que no podría tocarlo yo, porque me acabo de enterar hace poco que soy alérgico a los ponis. Mau lo paga y yo te lo entrego, ¿ok? Mau paga el pony y yo te entrego el pony. Mau no lo puede tocar, pero el dinero sí.
Él se encarga de esa parte. Para que ni tú ni yo tengamos que pagar el pony, ¿te parece? Sí. Ah, ¡eso! Sí. Oye, guapo, qué guapo te ves. Gracias. Te tengo Firme. Que decir una cosa. Firme. Mira, primero, perdón. Por favor. Que no tengo un pony, pero tengo un perrito que se llama Hamster. A ver, traigo el mío. Y mira, mira. ¿Te gusta? Sí. Pues te, acá es tuyo, Hamster, te lo acabamos de regalar. Yo también tengo uno. Es, ¿ah, sí? Hace este... corriente. Esos son los mejores, esos son los mejores. Dile, dile. Dile, yo también tengo un perro, lo que no tengo es un pony, dile. ¿Qué? Yo también tengo un perro, pero no es un pony. Gales. No, te dije que dijera, yo también tengo un perro, lo que no tengo es un pony. Bueno, mira, yo te quería decir que podemos presentar a Hamster, mi perro. ¿Cómo se llama tu perro? Chase. Con Chase. Esa es una cosa que podemos hacer mientras estemos en los ensayos, si te vienes a mi equipo, porque nos podemos divertir mucho. Quiero ser tu coach porque ya soy tu fan, ¿ok? Ok. Bueno, ¿no chócalos? Nada más, aunque no te vayas conmigo, un chócalos, no me dejes así. Chócala, dice que la ¡chócalos! Choque. Dame cinco. Digo, Alex. Dame cinco. ¡Eso! Eso. Muy Oye, bien. Oye, Alex. Yo creo que no sabe ir conmigo, pero está bien. Oye, Alex, cuando yo estaba de tu edad, yo empecé cantando mariachi y ranchero en un restaurante con mi abuelo. Y, Alex, yo tengo un perro que parece pony. Fíjate, ya, no me importan los argumentos vocales, yo te quiero presumir a este perro que parece pony. Porque no te voy a convencer con este tecnicismo, ¿verdad? Básicamente no. Es lo que te estoy diciendo. Parece. Fíjate qué bonito. Pero no es. No es, pero fíjate, tiene las dos en uno, ¿ya viste? Tiene los dos en uno porque, mira. Uy, qué miedo, ándale, tan grande así. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No, no, no. Ahí grandote, ¿ya viste? Y miedo, se puede miedo. Montar y es un perro. Mira, Alexito, lo que tú quieras, compadre. Ya estás aquí. Te ganaste el privilegio. ¿Qué es esto? El privilegio. ¿Qué le hacen? Es un casco, es el, caballo. Exactamente. Derrotada. Es una herradura que va en el no, casco. No, es que... Mi equipo, si vienes a mi equipo, tienes una gorra con caballo. Si vienes al nuestro, tienes un caballo de equipo. Caballo de coach. Bueno, ¿qué va a ser, querido Alex? Ya llegó el momento de decidir. Llegó el momento. Está bien difícil, pero no tanto. Porque yo creo que tu corazón ya sabe para dónde se quiere ir. Sí, sí. Escucha tu corazón. Dios Fabela. ¡Eso! ¡Adiós! ¡No teníamos que ¡Compa! Yo quería mucho que te vinieras a mi equipo, pues. ¿Cómo nos vemos juntos, eh? ¿Cómo nos vemos? ¡Hombre, guapísimos! ¡Guapos! Te faltó la tejana nomás para la foto. Somos un equipazo. ¡Qué bueno, Alex! ¡Alex, felicidades! ¡Bienvenido a la bosquilla! ¡Bravo! ¡Tienes un super coach, bravo, eh! ¡Bravo, Alex! No sé adiós. Qué hubiera hecho yo si gracias, no hubiera Alex. Venido a mi equipo, eh. Hubiera llorado mucho esta tarde. Todos nos volteamos. En la audición de Alex, todos nos volteamos porque... escuchamos una vocecita muy dulce y muy comprometida con el género y con la canción. Y cuando volteamos, me doy cuenta que tiene toda la injundia del mundo y es una mirrunguita de este pelo y está cantando con todas las ganas. Obviamente quería que estuviera en mi equipo. Es alguien que te irradia esa alegría. Su sonrisa es muy bonita. ¡Alex! ¡Qué vale! ¿Ah? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Dios Fabela me regaló esto. Ay, sí. Mi amor. Una gorra padrísima con feliz? Una herradura. Sí. ¿Feliz? Sí. ¿Y qué tal te la pasaste en el escenario? Cuéntame. ¿Estabas divertido? ¿Estabas como todos estaban hablando? ¿Qué pensabas? Todos estaban peleando de mí. Ajá. ¿Y qué fue el argumento o por qué te acabaste yendo con Jos Favela? ¿Por qué ganó Jos Favela? Pues porque él canta ranchero y a mí me gusta mucho el ranchero. Muy bien. Felicidades. Bienvenido al equipo de Jos Favela. Presume tu gorra por allá. Mira, mira, mira. Póntela. ¿Qué tal? A ver, ¿te la vas a poner? Sí. A ver, póntela. Eso. ¡Qué guapo! Continuamos.
Me llamo Axel Ulises, tengo 10 años y vivo en Apatzingán, Michoacán. Yo empecé a cantar a los 4 años. Mi primera canción fue La Llorona y pues desde ahí yo dije, ¿por qué no empiezo a cantar? Tengo muy buena voz. Mi mamá me enseñaba de tonos de los de más bajos hasta los más altos y pues yo alcanzo las altas. Al cantar me siento grande, siento que estoy en mucho público. Yo he cantado en muchos teatros, pues en muchos lados y pues la verdad que mi voz me gusta y pues quiero seguir adelante. En Apatzingán, Michoacán, hay el recinto ferial. Ahí hay mucha gente y desde ahí pues me sentía muy alegre que ya mucha gente me estaba conociendo. Yo decidí hacer el casting y ahorita yo no me la creo dónde estoy porque era mi sueño y pisar la voz Kids. Y ya la pisé, ya todos mis sueños se han cumplido. Tu voz ha sido seleccionada para ser parte de la Voz Kids, audiciones de la Voz Kids. ¡Ay! ¡Felicidades, Axel! Esta noche traigo esta cadena, me la dio mi abuelita, para que me cuidaba pues Dios y no fallara nada. Yo soy su abuelita Monchi, yo lo cuido muy bien, apa. Mi abuelita para mí significa mucho. Me alegra mucho que todavía esté viva. Todo eso ha sido mi sueño desde chiquito, pisar el escenario de La Voz Kids. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué te volteas al último? Porque puedo. Muy buena respuesta, ¿eh? Excelente. ¡Qué buen estilo tienes! ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Mau. Me llamo Axel Ulises Herrera Cruz. Axel. Buen nombre. Tiene nombre de así como de rockstar. Axel, Axel Rose. Axel Herrera. Sí. Muy buen nombre. Tremenda pinta con la chamarra. Te ves muy bien. Te felicito. Gracias. Oye, están a punto de pelearse por ti. ¿Tú estás listo? Sí. ¿Seguro? Bueno, te presento a mis amigos. Patti Cantú, hola. Por Favela. ¿Viste la emoción? De ahí ya empezamos, ya. Oye. Yo Favela, ¿y tú? Patti Cantú. Las apariencias engañan, pero el corazón no. ¿Qué? Y el mío está contigo, Axel. Me gusta lo que haces. ¿Qué género se te antoja hacer? El género que más me gusta es el mariachi. Wow. Pues el mariachi, gracias a Dios, es algo que aunque yo no me dedique a cantar mariachi. Mariachi y banda. Mariachi ni banda tampoco. Soy de Jalisco y lo traigo en la sangre. Lo sé hacer, me han invitado a hacerlo. Mi amigo Yos Favela me va a invitar a hacerlo con él en su próximo disco. Sí. Entonces, lo podemos explorar y lo podemos llevar a donde tú quieras si te vienes al equipo Cantú. Viejón, yo creo... Te voy a decir por qué me volteé. Porque yo quise cantar esa canción una vez cuando estaba chiquito. Ajá. Hey, tenía 13 años. Está difícil de cantar. Y la neta, todas las partes donde es más difícil y más complicado, cuando baja y así, ya ves que te queda bien grave y que hasta tiene que mover la melodía poquito, también la sufría, pues. Y entonces me acordé de eso y dije, le voy a picar ahí porque con la rola adecuada... podemos hacer cosas grandes. Pero por eso le presioné, me encantaría tenerte en mi equipo. Ya sé qué canción quiero que cantes, aparte. Ah, caray. ¿En serio? Mientras lo escuchaba dije, uff, hizo una... Y dije, ay, esta rolita, bebé. Sé perfecto en qué momento, en qué momento estás hablando. Dije, con esa nos vamos hasta el hueso. Y ya, hasta el corazón. Ya poniendo aquí las dos partes, que son grandes coaches. Axel, ya estás adentro, eso es lo más importante. ¿Con quién te vas? ¿Con Patti Cantú? ¿O con Yos Favela? Con Yos Favela. ¡Ay! Yo sabía. Ya yo sabía. Yo sabía. Se tiene que poner usted esta gorra. ¿Cómo estás? Tienes que poner esta gorra porque es de la buena suerte la herradura.
y porque todos vamos a traer esa en el equipo. Eso. ¡Wow! Eso, ¡buena foto, buena foto! ¡Buena foto! ¡Felicidades, Axel! ¡Gran elección! Oye, felicidades. ¿Te gusta? Bienvenido a La Voz Kids. ¿Te gustan las rolitas así más calmaditas? O sea, es que no tiene que ser banda, banda, ni tampoco mariachi. Yo me imagino hacer una fusioncita ahí más light. Luego platicamos tú y yo. Axel es un niño que se arriesgó con un tema súper difícil. Y lo digo porque cuando yo tenía 13 años, lo grabé en un disco y fue muy complicado para mí. Y en los mismos lugares donde él estaba sufriendo en la canción o batallando, fueron los mismos lugares en los que yo batallé. Entonces sentí esa conexión. Estoy muy contento y me muero de ganas por poder trabajar con Axel y demostrarles a todos que fue una cosa de la canción y no de su voz. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Wow! ¡Felicidades! Oye, cuéntanos, por favor, ¿cómo te sientes? Yo sé que tú estás acostumbrado a los escenarios, que has cantado en muchos lugares, en teatros, en plazas, por todos lados, pero estar en el escenario de La Voz Kids fue algo muy especial para ti, me imagino. ¿Qué sentiste de tener a los coaches ahí enfrente, de disfrutar tu momento, de que te saliera espectacular tu canción? Me sentí un poquito nervioso y a la vez feliz porque dije, ya estoy en La Voz Kids, ya pisé La Voz Kids, ya cumplí mi sueño. ¿A disfrutarlo? ¿Felicidades? ¿Estás muy seguro de lo que piensas, de lo que quieres en este proyecto? Muy bien, bienvenidos a La Voz Kids. Gracias. Continuamos.